Hola, Laura, ¿cómo estás? Ando aquí preparando todavía. Pero es que hace muchísimo que no hago videos de timelapse. Y la semana pasada, Chris, creo, nos compartió un video bien padre. Y se me antojó hacer timelapse otra vez. Nada más que se me ocurrió ahorita que puso ya como la cuenta regresiva. Entonces corrí nada más rápido por el tripié, porque le presto mi tripié a mi papá ya básicamente todo el tiempo, porque le gusta hacer videoconferencias con sus amigos, pero no le gusta tener que detener el teléfono. Entonces le presto mi tripié para que haga esas cosas. Pero necesitamos el tripié para hacer un time-lapse. Y pues nada, pensé que estaba cool hacer esto. Ah, tienes 500 puntos del canal y ya quieres, ¿qué vas a querer hacer con ellos? Mira, ahorita a lo mejor no necesitas que me concentre luego, luego, porque no hay mucha gente, entonces no voy a estar hablando tanto. Pero no sé, a lo mejor los quieres usar después o para otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Laura? Mira, de hecho creo que... Ah, pues hasta les podría enseñar cómo hago los timelapse yo. Oye, ¿se escucha la música? Yo estoy bien, con un poquito de frío, pero pues creo que ya así vamos a estar de aquí al final del año, por lo menos por acá. Hola, Cocoa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cocoa? ¿Qué dices? Bequiano, ¿cómo estás? Qué milagro, hace mucho que no te veía por aquí. ¿Cómo andas? Déjenme ver cómo se llamaba. Time lapse, Lapsit. Se llamaba Lapsit. Lapsit Pro. Porque yo ya lo tenía. No escucha la música. A ver, vamos a subirle. Sí, mira, realmente hoy toca música sin copyright. Por el rollo de que este video sí lo subo a YouTube. Pero todo bien. Yo bien, les digo que con un poquito de frío nada más. Pero pues así, así es esto. No pasa nada. Pero hoy voy a hacer un time-lapse del dibujo que me toca hacer. Bien, Patichu, al fin descansando un poco. ¿Cómo al fin descansando un poco? ¿No pudiste descansar el fin de semana, Cocoa? Miren, a ver cuál está en mi biblioteca. Porque esta ya la tenía, digamos, como la versión pro. No es carísima ni nada, pero... Pero pues esa es la que necesito. Lapsit. A ver, aquí está. Me imagino que esta es la única versión que tengo. Entonces, instalémosla rápidamente. Porque sí, hace un chorro que no hago un timelapse, un video para Instagram. Y me pareció buena idea. Ay, pero como que no sé si ya empezar a aventarme este tipo de dibujos. A lo mejor sí, ¿no? Este no, la verdad es que este no se ve tan complejo. Porque la semana pasada, ¿cuál hicimos? Hola, Travis, ¿cómo estás? Bien, este fue el que hicimos la semana pasada. Yo no he visto un timelapse tuyo. No, porque tiene un chorro, Laura, que no subo. Entonces se me hizo que a lo mejor estaría cool subir uno, pues al ratito. Pero del dibujo que hagamos hoy. Entonces, la verdad es que me gusta un chorro cómo se ven. Pero justo como que desde que empecé a hacer stream en Twitch, dejé de subir timelapse, porque pues ya tengo aquí la cámara, no sé si se alcanza a ver, acá está. Tengo la cámara de, pues para hacer el stream, tengo la laptop y siento que son un chorro de cosas. Pero dije, ok, vamos a echarle ganas hoy. Digo, siempre le echo ganas, pero dije, vamos a hacer un dibujo. Me gustó esa cara. Y de paso hacemos un time lapse y ya.
¿Qué tal fin de semana? Bien, bien hasta eso, tranquila. Pero fui a comer unos chilaquiles deliciosos que se me habían antojado. Entonces, eso fue delicioso. Digo, pues si realmente nada más estoy en casa. No, no estoy haciendo como que un chorro de cosas interesantes ni nada. Bueno, estoy haciendo tarea. Leyendo cosas de psicología para la clase el miércoles, haciendo mi tarea de acuarela para la clase el martes. Todas esas cosas. ¡Ay! ¿Qué crees? Travis, creo que no te había dicho. Se me olvidó decirte la semana pasada que ya está la recompensa de la obra de Selena. Puse uno especial para la obra de Selena. Y puse otra recompensa para una hora de playlist de otra cosa. Solo que hoy pues toca música sin copyright. Entonces, hasta mañana. Sí, ¿qué crees que vi también el fin de semana? Vi la peli de Selena. ¿Por qué psicología? Porque estoy haciendo un diplomado en arte terapia bequiano. Entonces, antes de empezar el diplomado formalmente, tengo que tomar un curso propedéutico de psicología. Entonces, por eso estoy estudiando psicología los fines de semana. Bueno, los fines de semana hago mi tarea. Pues adivina quién tiene 5.000 para mañana. No los tienes que gastar luego, luego, porque Sadie tenía también muchísimas ganas de la hora de Selena la semana pasada. Entonces, la canjeó la hora de Selena el viernes, pero pues nos quedaban 15 minutos de stream. Entonces, le dije que poníamos 15 minutos y el martes. Sí, el martes terminábamos la hora de Selena. Sí, también Rao me dijo que. Ah, de hecho, Rao fue el que me dijo: ponlo como recompensa para que podamos poner a Selena una hora. Literal, es eso, Bequiano. Es poner pura música de Selena una hora. Pero, digo, yo entiendo que no todo el mundo es fan de Selena. Entonces, puse otra para que pongan música de lo que quieran. Una playlist. La que ustedes quieran, una hora. Me mandan el link y ya. Eso ponemos de música. A ver. Aceptar. Miren, según yo ya se ve. Esta es la aplicación que yo uso para hacer videos de timelapse. Se llama Lapseed. Y es bastante sencilla. O sea, justo lo único que tienes que hacer es darle acá en nueva captura. Pero lo voy a acomodar acá en mi tripié. Nada más, espero que no se me. Que no se vaya a caer. Porque está como flojito. No todo el mundo es fan de Selena. Se llaman herejes. Ay. Quien consiga 10.000 le van fanfo, VIP. Le van dando VIP. No, te juro que sí consiguen 10.000 ahora. Súper. Súper rápido. De hecho, por eso le puse ya que valieran, creo que 10.000. Los dibujos rápidos porque no soy rápida. La verdad es que no soy rápida. Y las acuarelas cuestan 20.000. Y sí las han canjeado. Sí las han canjeado sin broncas. A ver, creo que lo voy a sacar un poquito más. Miren, así. Va a quedar como horizontal el teléfono. Les voy a enseñar cómo hago un timelapse hoy. Mientras hacemos el dibujo del día. No, creo que no se va a mover. ¡Ah! Ok, no puedo ir tan adelante. Algunos ponen el VIP en 100.000. Oh, fíjate que no lo había pensado, ¿eh? Hola, Dani, ¿cómo estás? Ayer le mostré a mi chat la Neko bajo la lluvia. Y alguien que me sigue vino por tu stream y me dijo: wait, ¿eres tú quien para poniendo la gata bajo la lluvia en el stream de Patty? Qué risa. Así es. Eres tú. Ay, 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 qué risa. Ay, me quiero dar una vuelta ahora que estás haciendo los Pikachus.
Pero siempre me agarras cuando, bueno, los fines de semana, en la noche casi siempre, pues veo como, veo una película con mi novio o algo así, porque pues entre semana los dos estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues no me he ido a dar una vuelta por tu stream los fines de semana en la noche. Ay, este fin de semana me hizo ver una película que a lo mejor me debería de dar pena nunca haberla visto antes. Pero pues simple y sencillamente no la había visto. Se llama El Quinto Elemento. Me dijo que es lo máximo del universo y que debería de darme pena no haberla visto antes. Pero me vale, me vale. No soy tan cinéfila. Y la verdad está muy buena. Es una película noventera de Bruce Willis y Mila Jovovich, o como se diga. Y sí, está muy buena. Está súper, súper buena. Oye, Travis, ¿pero todavía no acabas a los 100 Pikachus? No la había visto, Laura. No me shamen. No la había visto, pero debo de admitir que sí me gustó un chorro. O sea, como que, no sé, como que eran de esas películas que siempre estaban en el 5. Y como que no se me antojaba cuando era chica. Llegamos a 50 Pikachus. ¿Y cuándo vas a seguir hoy? Sí, como que no se me antojaba muchísimo. Entonces, pues nada más no. Nunca la vi. Como que de chiquita me gustaban otro tipo de películas. Tengo 11 años y la vi antes que tú, no me lo creo. Ya ves, Laura. ¿A poco tienes 11 años? ¿Cómo crees? No te escuchas de 11 años. Bueno, no te lees de 11 años. Pero muy bien, muy bien. Es que hablando con el chat y tomando mis siestecitas, se me fue la hora. ¿Cómo que tomando siestecitas? ¿Te duermes a medio stream, Travis? Te voy a hacer un challenge para una comunidad de artistas peruanos. Y debo entregar la Ilus para el 30. Así que debo hacer eso. Ah, ok. Seguiré con los Pikachus el siguiente fin de semana. Ok, a ver si el próximo fin de semana me conecto. Pero sí estaría súper padre que lo hicieras fondo de pantalla. Yo lo quiero. Soy súper, súper fan de Pikachu. El domingo sí estaba morido, así que paré el stream y dormí una siesta. Pues cómo no, si duerme súper poquito, Travis. Vale. A ver, déjenme ver si ya tengo esto aquí. Hola, Sadie, ¿cómo estás? Justo le estaba platicando que tú ya habías canjeado la recompensa de Selena. Pero, y te dije que la continuábamos hoy, pero se me olvidó que hoy toca. Que hoy toca música sin copyright. Entonces, la seguimos mañana. Te la compenso completa. Oye, es cierto. Y me gritaron por dormir. Me estoy haciendo comida. Qué rico. ¿Qué te está haciendo com de comer, Laura? Déjenme ver si me cabe un poquito mejor. Miren. ¡Ah! Eso que está pasando por ahí es mi teléfono. A ver si puedo cambiar esto de lado. Pero no, no se cambia de lado. Ok. Bueno, no importa. Sí, se me olvidó que hoy toca música sin copyright. Pero, a ver. Justo voy a hacer un timelapse, según yo. Según yo, ahí ya queda bien. A ver, pero tengo que ver que quede bien en esa cámara y en esta. Ok, de ahí sí se ve. Y esta de acá también. Ay, pero creo que no le configuré cuántos cuadros quiero por. Por minuto y todas esas cosas. Ah, maldita sea. Creo que fue Sadie quien me dijo sobre la gata bajo la lluvia. Puede ser. Te estoy haciendo un lío. Ya sé, Dani. Papas con chorizo y frijoles. De tomar soda. ¿De tomar soda? ¿Cómo que de tomar soda? Ay, qué rico, papas con chorizo. Ay, ay, ay. Creo que es un tema recurrente en nuestras comunidades. Eso de la toxicidad. Ok, déjenme reparar lo último, para hacer el timelapse. Es que esto es un desmadre, sí, yo lo sé. Yo lo sé.
Aquí está. Miren, está cada 2 segundos. Yo creo que está bien que tomé una foto cada 2 segundos. Bueno, entonces ya no tengo que ajustar nada. Lo siento. Ok, vamos a volver. Ese es mi tripié. Súper barato. Que nunca, nunca me ha fallado. Bueno, a veces sí. Amigos, dense cuenta. Ya sé. Sí, a veces sí. Necesitan un empujoncito para darse cuenta. ¿Qué onda? Sí, tengo todavía otra. Mi lápiz. Ah, sí. Aquí está. Lápiz con la punta gigante. Miniatura. No sé qué voy a hacer cuando se me termine. Creo que por ahí tengo uno de esos que te sujetan el lápiz cuando ya están muy chiquitos. A ver. Nada más con que me quepa en el cuadro. Ah, pero no tanto. Qué complicado es esto. Ya me acordé porque ya no hacía timelapse. Ah, pero todavía hay como más espacio si lo hago más para allá. Vale. Lo voy a dejar así. A ver, este es el borde de esta cosa. Sí. Ahí está, ya. Ok. Vamos a tomar un screenshot de esta imagen que va a ser la que voy a trabajar hoy. Estoy moviendo un poquito la otra cámara. Pero no tanto porque ahí ya sale el celular. Ok, listo. Listo. A ver, este es el PDF. Ya saben. Déjenme ver si la puedo voltear. Sí, sí la podemos voltear. Ok. La voy a poner así. Y vamos a sacarle un screenshot. Lo voy a hacer lo más grande que pueda. Si lees esto, date cuenta, please. Ay, ay, ay. Tantos amigos que me gustaría que se dieran cuenta. A ver, ahí está. Un poquito más para allá para que desaparezca esa parte. Eso, ahí está súper bien. Ahí está el otro screenshot. Y vamos a las imágenes. Ahí están. Y todas las referencias. Ah, también estuve trabajando el fin de semana. Tenía pendiente un riñón por ahí. Entonces, una pintura de un riñón. Entonces hice mi boceto y lo mandé para ver si latía o no latía a la dueña. Y así. Pues. Pero, y todavía me falta hacer más. Todavía me falta hacer otro boceto. Pero está bien. Ay, güey. ¿Sí quedó o no quedó? Sí quedó. Pero estuve haciendo eso. Comí. Sí, un riñón, Travis. Ay, creí que tenías un riñón para la venta. No. No, no, no. No estoy vendiendo riñones. Todavía no me dedico a eso. Afortunadamente. Que el trasplante de riñón se me hace algo súper bonito. Pero. No, no me dedico a eso. Ok, vamos a dejarlo en el. ¿Cómo se llama? En el esquema. Para empezar. Este no va a estar sencillo, pero pues vamos a empezar. Yo soy bien malo para dibujar. Laura, tienes 11 años. Está bien. No pasa nada. Te hace falta mucha práctica. Eso es lo único que te hace falta. Y justo. Estás súper a tiempo de practicar muchísimo, practicar todo lo que puedas para hacerte muy bueno y que cuando tengas mi edad seas muchísimo mejor. Realmente yo empecé, digamos, ya como a practicar, a tomar clases y todo esto hace súper poquito. O sea, bueno, o sea, ya tiene un rato, pero pues obviamente no se compara con alguien que ha estudiado dibujo y arte toda su vida, ¿no? Yo tengo. Creo que 4 años. 4 años apenas como aprendiendo y tomando clases de arte y todo esto. Entonces estás súper a tiempo. No digas que eres malo. Simple y sencillamente tienes poca práctica. Y está bien. Solo es cuestión de practicar. Recuerda que nadie nace sabiendo. Solo practica, ve referentes tutoriales. Sí, totalmente. Totalmente. Y disfruta el proceso, efectivamente.
La habilidad viene con el tiempo, claro que sí. Pura sabiduría aquí. Vale, pues vamos a empezar. Voy a darle acá record. Y ahorita les enseño cómo se edita y todo eso. La verdad es que es súper rápido con esa aplicación. Pero vamos a empezar con esta. Ok, ya tenemos mi lápiz. No sé dónde dejé mi hilo rojo. Estoy súper segura de que aquí lo tenía. Hace un segundo. No puede ser. Bueno, vamos a sacar mi goma. Les juro que no sé en dónde dejé el hilo. Y lo tenía aquí, a cuadro, según yo. Pero ¿en dónde lo pusimos, muchachos? Y ahorita no importa realmente que esté haciendo otra cosa, buscando mi hilo y todo eso. Ah, ya lo encontré. Porque puedo cortar de lleno, así como el primer tramo del video. Entonces no pasa nada. Nos podemos equivocar todo lo que sea necesario. Igual el timelapse. Cuando haces un video de timelapse es rapidísimo. O sea, aunque te hayas equivocado mil veces, no se nota. No se nota. Y de todas formas se ve cool el video. Ok, ahora sí, ya lo tenemos listo. Según yo, si me alcanza la batería, eso es lo único que tendría que revisar. Pero yo creo que 2 horas sí me aguanta la batería. Y cuando llegues a mi edad, todo canoso y derritiéndote, serás muy hábil. Cálmate, Travis, todo canoso. Yo tenía un amigo que tenía canas desde que tenía 8 años. Estábamos súper chiquitos y él ya estaba súper canoso. Y pues ahorita obviamente tiene más canas todavía. Creo que yo tengo una cana. Así que ubique. Digo, no sé exactamente en dónde está, pero la he visto. La he visto varias veces. Voy a poner los límites. Voy a marcar los límites nada más aquí de como de mi pantalla. Para yo saber que a partir de ahí es donde estoy midiendo y todas esas cosas. Pero es aquí. A lo mejor como aquí. Porque pues es importante que el lienzo, sobre todo cuando estás usando esta técnica, sea el mismo tamaño que tu referencia. Pero la edad no tiene nada que ver, ¿eh? Laos. No, sí tiene que ver porque probablemente pues tienes menos experiencia, pero digamos que puede ser bueno antes de lo que nosotros nos hicimos buenos dibujando. Si empiezas a practicar antes. Y justo estás súper joven. Creo que nadie espera que seas así como súper bueno en algo en especial. Probablemente en tu casa lo que te exigen es que seas, no sé, que hagas tu tarea y cosas de esas. Y aún así, como que también de grande, ya adulto, como que se me hace demasiado intenso torturarte con ser el mejor en algo. Digo, hay gente que sí le late. A mí, la verdad es que me gusta más como la idea de disfrutar lo que estoy haciendo. ¿Cómo se puede mandar un susurro? Creo que tienes que escoger a la persona ahí en el chat y mandar el susurro. ¿Dónde sacaste ese emote narco? Está bueno. A ver. Igual vamos a poner por acá esto. Ok, y ahora sí ya por lo menos de arriba y de abajo tengo como los límites de la pantalla y respecto a eso puedo trabajar sin tanto problema. Ok, vamos a poner los límites ahora de la imagen.
Esta imagen ya no tiene como una plomada, la línea vertical en medio para guiarnos, pero yo se la voy a poner para guiarme también un poquito. Es que me quitaron al Vegeta y me dieron este. ¿Cómo que te lo quitaron? ¿Te lo pueden quitar? Yo sí he dibujado y dice que están bonitos, pero siento como cuando un bebé hace una raya y dicen que está bonito. No te preocupes tanto, justo. O sea, tú practica, no pasa nada. Miren, yo voy a tomar aquí de referencia el inicio de la oreja. Entonces, esta no está completamente vertical, pero yo lo voy a tomar como si estuviera. Por lo menos sé que de ahí puedo ya medir hacia la izquierda y hacia la derecha. ¡Hola, Jadro! Oye, sí me gustó mucho. Me gustó mucho tu pintura de Bob Ross. Sí te quedó súper cool. Me dan ganas de ir como al laguito. Ahí a echar relajo. El Mel lo quitó de sus emotes. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Ay, fíjate que yo no encontré ya jamás el meme que te había dicho! Me pareció muy triste porque es un meme muy cool. Pero si lo llego a encontrar, te lo voy a mandar. Lo voy a poner. Ay, no sé, como que está. No, sí está prácticamente en medio. Entonces, simple y sencillamente, voy a hacer una línea vertical aquí, para que me ayude a guiarme un poco. No está perfecta, pero más o menos. Estoy siguiendo a Jadro. Yo envié uno hoy. ¿Enviaste uno hoy como para que lo aprobaran? Ay, ya se me está. Ya se está enfriando mi té. Qué triste. A caray, a caray. A caray, ¿qué? Oye, ¿cuándo hiciste ese cuadro de Bob Ross? ¿Fuiste como a un curso? Así de. ¿Un curso de Bob Ross? ¿De pintura de Bob Ross? Yo ni hago stream, ¿ya ves? Tal vez deberías, Jadro. Deberías. A lo mejor podrías hacer un stream de. No sé, de plumas o algo así. Hace 4 años. Sí, eso sí lo leí. No, 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 un meme a tu Discord. Ah, ok. Sí, sí lo vi. Sí lo vi. Fue. Déjame pensar. ¡Ay! Fue el del gatito. Ya me acordé. Está súper bonito. Sí, sí existen. Existen, Travis. O sea, y te podías así como. Bueno, no sé si todavía existan. Pero cuando todavía vivía Bob Ross, te podías como certificar. Así como maestro estilo pintura Bob Ross. O sea, literalmente el estilo y la técnica que Bob Ross usaba se llama pintura a la prima. O sea, realmente no es así como nada del otro mundo ni nada. Pero o sea, uno de los negocios que surgieron a raíz del programa de Bob Ross fue ese, o sea, que te vendían así kits y clases y certificaciones, un chorro de cosas. De, pues como con el nombre de este señor, ¿no? Que al final al pobre pues no se quedó con nada de ese dinero. Súper triste. No, solo veía videos y un día andaba en el centro y compré pintura. ¡Ah, no manches! ¡Qué buena onda! Y creo que un fin de semana pues me puse a pintar siguiendo un video. ¡Ay! ¡Qué cool! Se me antojó. Se me antojó un chorro. Y fíjate que tengo varios lienzos ahí. A lo mejor deberíamos de hacerlo un día, ¿no? Aquí en el stream, así de vamos a seguir un video de Bob Ross. ¿No les gustaría? ¿Cómo consigo VIP? Me quiero ver fachero con el VIP. Pues a lo mejor lo ponemos como recompensa de puntos. Pero sí, puede ser como 100 mil puntos. O 50 mil puntos, no sé. No, 50, 50, porque sé que les gusta canjear por otras cosas. Pero la ponemos luego, entonces. Porque de hecho creo que yo no le he dado VIP a nadie.
Le iba a dar VIP a Carol porque nos hizo la donación para los premios de la dinámica de dibujo. Nada más que nadie se ha aplicado con los dibujos. De hecho, creo que más que Carol. Entonces, muy probablemente solo le voy a devolver su dinero. Pero le voy a dar su emblema VIP por contribuir a la causa. Y se veía como un hombre tan amable. Pero fíjate que creo que no era tan amable. O sea, bueno, quién sabe. No sé, he leído varias cosas sobre Bob Ross. Quería seguir un tutorial de Bob Ross, pero versión digital. Sí, uno de Bob Ross sería cool. Ah, pues les late si lo hacemos así como para... ¿Qué será? Les iba a decir para el fin de mes, pero el fin de mes ya es en 10 días. Bueno, no tiene que ser para el fin de mes. Pero déjenme prepararlo y hacemos uno. Seguramente están como los videos completos en algún lugar. Digo, nada, no necesitamos uno. Uno que esté cool y lo hacemos aquí para probar, nada más. Yo sé que él hacía, de hecho, varios cuadros. O sea, hacía como uno para preparar la clase, bueno, como el tutorial. Hacía otro durante el programa y luego hacía otro, digamos así como que ya con un chorro de detalles y cosas cuando... Pues después del programa, después de que lo grababan. Entonces, pues hay un chorro de pinturas y realmente digamos que no estaba pensado como para que completaras el cuadro ahí junto con él, ¿no? Pero a lo mejor como que con el video así un poquito más tranqui, pausándolo, chance y sí. Pero sí, me late. O lo hacemos... Ah, podemos hacer eso como reto colectivo. Y ya hacemos así, juntamos puntos otra vez y hacemos un tutorial de Bob Ross aquí en vivo. Y a todo color. No sé. Oh no, Bob Ross is over party. En YouTube está. Vale, lo voy a buscar. Cumplo años en 5 días. ¿Y qué vas a hacer, Laura? Hay uno que los hace en fondo negro y se ven bien padres. Ay, ya sé. ¿Y sabes qué? Ah, pues de hecho, no tengo. No tengo precisamente lienzos negros, pero lo que tengo son blocs negros para acrílico. No me acuerdo si son para óleo también. Estoy intentando sacar esto de mi librero sin tirar la cámara. Es que lo tengo ahí, pero están como... Tengo tantas cosas aquí. Aquí está. La verdad es que a mí también me encanta cómo se ve... Los lienzos con fondo negro. No, pero o sea, es el lienzo blanco y les ponen pintura negra. Es que literalmente también venden lienzos negros para que tú ya no tengas que hacer eso. ¿Hasta qué hora harás stream? Normalmente los lunes es un poquito más corto porque nada más hago dibujo. Mira, este papel. Es negro y ya está listo para que lo uses así. Y justo también así te venden una pintura toda a medias. También te venden lienzos ya negros para que empieces así directo. Y ya me gustan un chorro, pero no los he usado mucho. Una videollamada. Pues sí, Laura. Yo eso he estado haciendo con mis amigos también. Videollamada. Siempre cubre los lienzos con pintura. Creo que es acrílica y se pinta sobre eso. Pues sí, es una forma de hacerlo. Realmente la forma correcta sería preparar una imprimatura. Digamos que la imprimatura más fácil que puedes ponerle a un lienzo, que no está ya preimprimado, se dice, pues es, ¿cómo se llama? Gesso. Lo venden así en lumen y es como si fuera una plasta, una pintura blanca. Con eso cubres tu lienzo y ya puedes pintar sobre eso. Regreso en una hora, entonces, que si no me concentro me despiden y muero y termino bajo el puentecito. Estoy súper de acuerdo, Travis. Vienes al rato, no te preocupes. Y, bueno, y la otra imprimatura. La más popular se llama creta o media creta. Y pues es así como cocinar en una... Olla así de bruja gigante, de preferencia, pues nada más como para preparar imprimatura una sola vez, porque es tardado. Ah,
Uy, Travis, no te vayas. Mira, ya tenemos una pantalla nueva para que me concentre. Nada más que se tarda en cargar. Ahí está. Ahora ya pueden ver el timer. 10 minutos y vuelvo. Gracias, Travis. Que termines pronto. Ok. Sí, vamos a trabajar. Hay que hacer. Primero, hay que delimitar hasta dónde va a llegar los límites. Hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho de nuestro dibujo. Y con el hilito, eso pues justo es lo que estoy midiendo. Ah, siento que aquí me va a quedar medio pequeño el papel, esperemos que no. Pero bueno, tiene que caber en esta cajita. No siempre lo hago bien a la primera, pero justo digamos que hay que estar revisando y corrigiendo cada que hacemos algo. Esto sí, yo creo que voy a medir de una vez. No, primero voy a medir de aquí a acá, más o menos. ¡Ay, güey! ¿Qué tan lejos tiene que llegar esto? Ahí está el límite superior del dibujo. Este es el límite, digamos, de la pantalla. Aquí. Y este es la parte más alta del dibujo. Entonces, más arriba de esto no tendría por qué haber nada de dibujo. Y ahora voy a hacer lo mismo acá. Que es como, no sé, como 5 milímetros nada más. Ahí está, ese. Y ahora yo creo que voy a ubicar la oreja. Eso sería probablemente lo más fácil. Lo voy a. Hay que revisar que no estemos moviendo el tamaño de la imagen. Sobre todo si están trabajando como de una tableta y todo esto. Porque las medidas ya no van a quedar igual. Pero creo que sí es ahí. Ah. Ok. No, justo. Va acá, no acá. Ahí es en donde empieza. ¿Dónde habré dejado mi otra goma? Aquí está. Siempre la tengo aquí. Esta es mi goma consentida. Amo porque está chiquita y realmente así no tengo que tener como tanto cuidado con la hoja porque realmente solo pues borra en ese pedacito. Digo, estas también me encantan, pero puedo ser muchísimo más precisa con la otra. El punto que quería marcar es este, donde empieza la oreja. Y ahora yo creo que de ahí vamos a ver hasta dónde llega. Ese justo no es la parte más baja de la oreja. Pero es el punto que atraviesa la plomada que tengo aquí. Digamos que esto sí es oreja. Pero también ahorita quiero ver hasta dónde llega esta parte. Y ahora sí la voy a medir hacia la derecha, a ver qué tan lejos llega esa oreja. Creo que llega aquí. Y vamos a empezar a darle un poco más de forma. Aquí me estoy fijando muchísimo como en los ángulos que hacen estas líneas.
respecto a la plomada, que es la línea vertical que está en medio. Luego esta línea va de aquí a acá. En el dibujo realmente yo creo que el 95% es observación, no tanto habilidad. Entonces eso sí es algo que hay que como que entrenar muchísimo, todo lo que se pueda. Creo que va hacia acá y de aquí ya baja. Digo, evidentemente sí se necesita habilidad, pero no es tan, tan importante como la observación. Por lo menos con eso ya sabemos si está bien, si está mal. Por lo menos la oreja aquí se ve bastante parecida, entonces creo que puedo seguir trabajando con eso. ¿Qué otro punto será bueno trabajar ahora? Vamos a medir. Ok. Voy a medir el punto que llega hasta acá, hasta la nariz, que es el que llega más lejos del lado izquierdo. Y luego voy a medir, voy a situar, digamos, este punto, igual que es el que llega hasta más lejos, pero hacia el lado derecho. Y este punto está más o menos alineado con la oreja. Está un poquito más arriba. De esta intersección, pero igual me sirve porque ese es el punto que tomé, digamos, como referencia. Entonces, hasta aquí va a llegar. Aquí lo voy a marcar. Después probablemente marque esta parte que aquí hay como este es un ángulo como para la cuenca del ojo. Y también lo voy a tomar desde la referencia desde la oreja. ¡Ah! Es un poquito más abajo. Aquí. Aquí está el otro punto. Entonces, este va de aquí a acá. Ay, pero siento que está como... Sí, sentía que estaba como muy metido y creo que sí. Ahí va. Este ángulo que va a hacer con esta línea ya me hace un poquito más de sentido. Igual tenemos que recordar que estos no los hice completamente perfectos. Ahorita voy a intentar corregirlos un poco. Creo que ahí ya está mejor. Y voy a borrar estas para que no me distraigan. Ahora voy a poner este otro ángulo. Bueno, por lo menos ese punto para saber en dónde va la cuenca del ojo. Acá. Lo voy a poner un poquito más abajo. Realmente ahorita solo estamos, digamos, como esquematizando un poquito. Este va hacia acá abajo. De hecho, creo que me serviría bastante poner estas dos líneas de referencia del esquema. Probablemente esta sería como algo así. Voy a abrir un poquito más el ángulo. De aquí a acá. Ahí está. Y ahora sí me puedo guiar un poquito más fácil.
fíjense que ahora no se me hizo tan lento. Okay. Súper. Sí, ahora no se me hicieron tan lentos los 10 minutos. 920 puntos de canal. Me tengo que ir para clase, nos vemos en media hora. Sale, que te vaya bien la hora. A ver. Igual acá, yo creo que voy a medir justo el punto de la nariz a la barbilla para que no me salga más grande o más pequeño. También de aquí a acá. Ok, y más o menos está apareciendo. Entonces, creo que vamos bien. Quiero revisar aquí. Pues también queda más o menos como en medio. Creo que está un poquito más hacia la derecha. Esta línea no queda completamente en medio, pero aquí va este. Por lo menos ahorita lo estoy calculando ahí. Este queda acá. Y es que esta tampoco es vertical, completamente vertical. Está un poquito abierto. Es algo así, creo. Hola, Bucle, ¿cómo estás? Uy, estamos empezando dibujo un poquito más complicado el día de hoy. Ok, creo que es súper importante ahora ubicar este punto de la nuca, justo para poder trazar esta línea. ¡Ay! Esta línea que está aquí, muy tenue, pero ahí está. Sí, no, no es precisamente un rostro, justo es como la cabeza entera. Y solamente la parte lateral del rostro. Pero está interesante. Está interesante porque ya pasamos justo de nada más dibujar manos y manos, pies. Creo que dibujamos un brazo. Y pues esta parte es un poquito más compleja. La cara siempre es complicadilla. Ay, déjenme pausar 2 minutos. Que me tengo que tomar mis gotas. Espérenme tantito. Listo, ahora sí, ya, no fue ni un minuto. O la parte de atrás más bien. Ah, con perspectivas. Pues justo digamos que esta es una perspectiva lateral de un rostro. Entonces está cool, me parece que está interesante. Me gusta. Ok, ¿qué dijimos? Que íbamos a ubicar el punto de la nuca. Más o menos la altura. ¿A qué altura está? Definitivamente está
Tiene que estar más arriba que... Tiene que estar más arriba que la oreja. Esta es como justo una de las cosas en las que me fijo. Porque yo ahorita, no sé si se fijaron, pero yo lo estaba midiendo a partir de esta línea y no de la línea de encima. Entonces ahí ya hubiera estado mal, pero justo lo comparé y como que no me funcionó. Y pues nada. Ya lo revisé con otra cosa que fue la oreja y ya lo corregí. ¿Alguna vez se te ha salido un eructo? Sí, pero creo que en el stream no. El otro día una chica se le salió en un stream. Ay, qué chistoso. Espero que no le haya dado demasiada importancia. Le dio vergüenza, me imagino. Creo que es normal, ¿no? Pero, digo, tampoco se me hace algo así como que, pues que te tenga que dar como muchísima vergüenza, ¿no? Creo que también son como rollos culturales. No me acuerdo si es en Japón, que es como que súper, súper normal. O sea, que la gente, digamos que expulse gases de cualquier tipo en público. Creo que sí hay cosas que deberían darnos más vergüenza, que salga un gas. Digo, afortunadamente no me ha pasado en el stream, sí me ha pasado, digamos, como en la vida. Pero, yo creo que hay cosas peores. Que se te salga un gas. Pero estaría chistoso. Y también depende mucho de tu personalidad, ¿no? Y qué tanta importancia le des. La verdad es que en general yo soy bastante vale madres. Entonces probablemente no me hubiera importado tanto. Por lo general me río de mí misma. Pero a lo mejor si me pasa, no sé, con mi suegra o algo así. Si me daría pena, quién sabe. Ay, a ver. Estoy pensando. Ok, no, ya teníamos ese punto. Y ese punto lo íbamos a unir con esta de acá. Esto es como practicar la trayectoria. No quedó así como que perfecto, pero creo que quedó bastante aproximado. Ok. Con esto ya tengo también una parte de la cabeza que me funciona bastante bien. Esto está casi a la misma altura que esto, que esta parte de la oreja. Entonces ahí la voy a marcar. Y ay, ahorita está vibrando mucho mi celular, pero estoy grabando el timelapse. Quiero que quede cool, entonces no lo voy a mover. Quiero saber ahora en dónde termina. ¿Dónde termina el cuello? Esta línea. Vamos a poner aquí. Yo creo que va a la misma altura que esta, entonces la tengo que alargar un poquito más. Y esta va casi vertical. Y ahora de aquí la unimos con este otro punto que ya localicé. Ok. Creo que va más o menos bien. No estoy así súper segura ni nada todavía. Pero funciona. Creo que voy a poner mi teléfono en silencio. Ahí está. Listo. Para que no vibre. Ok, luego, ¿qué otro punto me conviene? A lo mejor de una vez puedo hacer estas líneas de aquí. Esta y esta que va más arriba.
Se ve un poco extraño el cuello, pero confío en que eso me va a ayudar después. Digamos que llega un punto en el que ya no tengo que medir todo, porque las medidas que tomé inicialmente, según yo, están bien, son las que tenía que tomar, y ya me estoy guiando a partir de eso, pero siempre tengo que regresar a revisar. Aquí esta línea me había quedado demasiado alta. Creo que esta ahí va. Ay, no había marcado esta de la boca, que va casi a la mitad, pero en realidad va un poquito más abajo. De la mitad. Un poquitito. Y esta, que es como el pómulo. Creo que sí va así. Y ahora la vamos a unir con este punto que ya habíamos medido acá. Este va prácticamente vertical. Pero aquí sí no estoy súper segura, entonces lo voy a medir la distancia de la frente hasta el cabello. Me quedé un poquito corta. Ahí va. Esta línea va paralela a la frente. Esta va casi vertical. Esta no me convence, creo que va un poco más atrás. Creo que va ahí. Y esta, digamos que tiene que terminar un poquito más atrás que esta línea que llega a la nariz. Esta la voy a poner aquí. Creo que va bien. Listo. Creo que tiene que ir un poco más inclinada. Alineada un poquito más paralela a esta línea de aquí. Es lo que estoy viendo en el esquema del lado derecho. Todo esto es ensayo y error. Por eso tengo que hacer como muy muy tenues los trazos. Creo que va un poco más inclinado. Así.
No, pero va un poco más afuera. Ah, ya vi. Este lo tendría que alargar un poquito más. Y ahora sí, poner esta línea un poco más adelante. A ver si se parece un poquillo más. Digo, todavía no está idéntico. Creo que esta parte la tendría que hacer un poquito más larga. Es como la patilla. Todavía tengo que corregir unas cosillas en la oreja, pero ahí vamos. Quiero medir esta parte de la cabeza. Ah, esta sí quedó bien de tamaño. A lo mejor le faltó tantito ahí. Y quiero medir esta parte. A ver qué tan lejos. Creo que es aquí. La inclinación es mínima, pero ahí está. Justo no tendría que quedar completamente horizontal. Tan floja que estaba yo para empezar esto, a practicar así, y la verdad es que sí me ha ayudado un montón. Esto va un poco más redondo, pero ahora que ya haya terminado de hacer yo como todas mis correcciones, lo voy a afinar, digamos. Creo que va un poquito más abajo. Como así. Creo que está bastante decente. Por lo menos estos ángulos se parecen bastante. Los ángulos de la cara también los veo como bastante decentes. A lo mejor este de aquí, de la boca, debería estar un poquito más inclinado. Digo, no es muchísimo, pero... Creo que es un poquito más así. Hola Cris, ¿cómo estás? Voy a apenas terminando el esquema del dibujo, pero estoy revisando a ver en dónde veo como errores y ya sabes esas cosas. Ya para empezar con las sombras y como redondear un poquito más las partes en donde debería ir más redondo y todas esas cosas. Pero apenas vamos con eso. Los planos de la cara. Mira, esta es la imagen con la que tengo que terminar. Pero el esquema es este. Así digamos que la imagen, esta sería la imagen como súper, súper simplificada. Pero necesito que este esquema esté correcto
para poder pasar a esto y que quede, digamos, lo más aproximado posible. Pero creo que se ve bien. Además estoy checando así como que así a simple vista en donde veo errores. No veo ninguno así como que súper grave. Pero si ustedes ven, me dicen. Estoy pensando que este debería de ser un poquito más largo y estar un poquito más inclinado. Sí. Sí, mejoró esa parte. Vaya. Sí, decidí que mis lunes iban a ser como para practicar un poquito más de dibujo y observación. Entonces, este libro es perfecto para eso. Estoy pensando que también aquí no está perfecto. Yo creo que este debería de ser un poquito más largo, esta línea. Pero ya está viendo mejor. A lo mejor la nariz también va un poquito más inclinada esta línea. Justo estas no son líneas finales ni nada, pero sí las necesito que estén, digamos que lo más correctas posibles. Sí, ya puedo empezar. Ya puedo empezar con la siguiente imagen. Ok, voy a cambiar al lápiz 2B para empezar. Bueno, no, creo que todavía no necesito el 2B. Lo voy a sacar, nada más para saber que ya tengo que empezar con ese. Pero primero voy a hacer otros detalles, justo como curvear un poquito las líneas y todas esas cosas. Que digo, realmente este es pues el método. Así que digo, es normal que empecemos como con líneas rectas y que ya después lo empecemos a curvear. Realmente todas estas líneas que hicimos son más como para establecer justo esto es lo que les decía de la cuenca del ojo. Aquí pues sí corresponde. Es la cuenca del ojo, pero pues hay que curvear un poquito esas sombras y todas esas cosas. Déjenme ver por dónde debería de empezar. Probablemente por la cabeza, que tiene un poquito menos de detalle. Voy a empezar a hacer un poquito más curvo todo esto. Y empezar a poner detalles. Borrar líneas que ya no me sirven y todas esas cosas. De hecho, muy probablemente justo esta de aquí, la plomada que puse al principio, ya no me sirve. Entonces ya la puedo borrar y empezar a darle un poquito más. Ay, como que se cambió mucho la iluminación. Empezar a dibujar un poco más de detalles. Yo creo que también justo la cajita, digamos, en donde encerré el dibujo al principio, ya tampoco me sirve. Ya tenemos todas las líneas básicas para el esquema. Entonces ya la voy a borrar. Porque todas esas líneas, pues ya nada más me distraen. La base del cuello la borré tantito. Esta no debí de haberla borrado. Pero ya está. De nuevo. Voy a borrar estas.
Todas las líneas guía que ya no me sirven. Esta de acá también. Súper. Ahora sí. Voy a empezar por dibujar las curvas que necesito. Vamos a ir borrando las rectas. Que creo que tiene cara de niño. Está muy cabezón. Sí, según yo es un niño, ¿no, Gris? O sea, está jovencito. Cabello. Aquí ya voy a ir marcando algunas de las sombras que voy a necesitar. Esto también tiene que ir curvo. Por eso les digo que dibujen todas las líneas en el esquema, aunque no las entiendan luego, luego. Porque muy probablemente son parte de una sombra o de cosas que después nos van a funcionar. Parece una de esas estatuas de piedra o mármol griegas. Sí, Cris, justamente es eso. Este curso está hecho a partir de láminas que hicieron de... Ay, ¿cómo se llaman? En inglés se dice casts. Son moldes de yeso que le ponían como encima de las estatuas, porque antes dibujaban, practicaban dibujo clásico con las estatuas griegas clásicas. Pero pues no siempre puedes tener una de esas para practicar. Entonces se hacían moldes de esculturas clásicas y ya trabajaban nada más a partir de ese molde. Y justo con eso es que surgieron, digamos, estos dibujos, que son nada más como pedazos de una mano y un pie, o nada más la cara y así. Básicamente de ahí salieron. Entonces, no estás equivocado. Para nada. Estás completamente en lo correcto. Digo, realmente no sé qué escultura sea esta ni nada, pero de eso se trata. Justo. Justamente, igual aquí voy a empezar a marcar otras. Estas no son, bueno, lo que estoy dibujando justo es la luz del cabello, pero al dibujar la luz, digamos que estoy también delimitando la parte de la sombra. Entonces estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y ya después esto lo voy a rellenar con negro porque es pura sombra.
De verdad, no sé por qué me tardé tanto en empezar a practicar dibujo otra vez. Me tardé un chorro. Y la verdad es que sí lo he disfrutado bastante. Como que me daba flojerilla. Lo veía y decía así como de, ay, es un chorro. Pero no, la verdad es que está muy entretenido. Me está gustando y sí me está sirviendo un buen. Si se fijan, realmente aquí ya no viene tan marcado en el esquema todas las sombras y las luces que hay que dibujar. Pero realmente con lo que tiene en el esquema ya pues lo hace como que bastante más sencillo para trabajar. Ahorita vengo un segundo, está bien, Cris. Ya es muchísimo más fácil. A ver, ahora que ya no haya esquemas, ¿cómo me salen? Porque en teoría, a partir de estos esquemas, es que yo debería de estar ya como desarrollando mi propio, pues mi propio método. No estoy súper segura de que ya lo tenga, pero pues igual lo vamos a intentar. Y esto de aquí es como el hombro. Todo esto va más oscuro. Bueno, todo lo que sombra pues va a ir más oscuro, pero no me voy a adelantar. Voy a el orden, digamos que sería aquí marcar en dónde van las sombras. Entonces, antes de empezar a rellenar, voy a intentar marcarlas todas porque me cuesta mucho trabajo seguir un orden, pero evidentemente hay un orden. Justamente hay literalmente instrucciones para este método. Entonces, ese debería de ser el orden que yo debería estar siguiendo para que me quede pues mejor, ¿no? Entonces, voy a intentar controlarme y no querer hacer todo aquí al mismo tiempo. Aquí no he completado esta sombra, justo porque está como medio complicadilla. Yo creo que me dio un poquito de miedo. Pero no tiene que ser tan difícil, solo hay que hacerlo como por partes. Y ya no tendría que ser tan complicado. Me pasa igual, empiezo un lado, sigo en otro y termino en otro más. Ay, no, Cocoa, soy de verdad súper, súper desordenada. Por eso este tipo de métodos me cuestan como mucho trabajo. Más como, no porque no pueda, pero porque como que quiero, ya sabes,
Así como que ya quiero completar este lado y pero también el cabello. No. Primero hay que terminar el esquema de las sombras y ya después le sigo. Pero bueno, pues esto para mí también es práctica y aprendizaje. Creo que ya es hora de almorzar. Pues bebe, que ya no, come rico. Espero que cuando regreses, si regresas, ya esté un dibujo decente. Y si no, pues ya lo verás ahí en el Instagram, si es que si hago bien mi timelapse. Realmente ya no falta mucho. Creo que este debería de hacerlo de una vez. Es un poquito. No, creo que este lo estoy haciendo más abajo de lo que debería. Ahora sí. Este lo voy a borrar porque no viene al caso. Sí, algo me enseñó mi maestro, es que tengo que borrar las líneas que no me sirven para que no te distraigan y luego no regreses y ya no sepas cuál es la línea buena. Que eso me pasa más o menos seguido. Y aquí está súper interesante porque realmente digamos que no tenemos pues la forma, no tenemos un ojo. O sea, realmente nada más son, vean, estas líneas. Pero justo si lo ves de lejos, se ve como si fuera un ojo. Se me hace increíble ese dibujo por eso. Por eso me gustó, más que nada. Entonces quiero hacer bien ese ojo. A ver si me queda. Pero también es cosa de que no me distraiga. Y de que se logre ese ojo. Esta línea me quedó muy gruesa, entonces la voy a volver a dibujar. Sí, se me hace que esto está súper, súper interesante. Y es que así me decía mi maestro de pintura, como no, no pintes todo literalmente como es. Me dijo, puedes como insinuarlo, nada más. Y se va a ver muchísimo más interesante. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo no ser detallista. Entonces batallo mucho con ese tipo de cosas. Pero pues vamos a intentarlo. Digo, aquí digamos que está como que súper, súper bien definido como es el dibujo. Entonces solo voy a intentar seguirlo sin inventarme nada. Y vamos a ver qué tal queda. A lo mejor me queda, a lo mejor no me queda. Y pues no pasa nada. Si no me queda, ya lo intentaré de nuevo. Creo que ya voy a empezar a meter el detalle en la oreja, que es creo que lo que ya se está quedando. También esta parte del cuello. Le hace falta bastante. Vamos a empezar a redondearla también un poquito. Eso me falta mucho, las sombras. No las hago muy oscuras. ¿No las haces muy oscuras? A lo mejor nada más necesitas un lápiz diferente. O saturar un poquito más con tu lápiz.
Digo, en general, yo uso nada más como el B2 y el H2. Digo, el B2 lo uso como para las sombras más oscuras. Pero nada más, si no, te puedes defender bastante bien con un HB, que es con el que he estado trabajando todo el día. Está quedando bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí lo podemos lograr el día de hoy esto. Solo que creo que aquí nos falta un poquito más de ángulo. Y ya con eso podemos seguir marcando el resto de la forma de la oreja. La verdad es que sí me parece como una locura cómo pueden simplificar tanto esculturas que están hechas de una forma tan realista. Y la realidad es que todavía se ve súper bien el detalle. Sí lo reducen a líneas, pero igual no pierde, pues no pierde la idea de que es una oreja y de que ahí hay un ojo, el cabello, todo eso. Me sorprende bastante. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, simplificar tanto. Ahora todo esto, nada, lo voy a marcar así, súper tenue, para después regresar con el 2B. Sí, he prendido mi celular. La verdad es que no pensé que se me fuera a terminar la batería. Pero ha resistido todavía. Yo creo que también le desinstalé tantas aplicaciones que ya no gasta tanta pila. O eso, por lo menos, yo quiero creer. Porque antes tenía un chorro de aplicaciones en mi celular. Pero dije, ya, Patricia, no necesitas todo esto. Sí consideré comprar uno de esos celulares súper, súper básicos. Un cacahuatito. Pero dije, ok, no. No necesitas gastar más dinero. Simple y sencillamente, contrólate. También lo voy a oscurecer un poquito. Realmente aquí va una sombra, pero es una sombra súper, súper clarita. Evidentemente no clarita como el blanco del resto de la pintura. Sí, yo les digo cacahuatitos a esos celulares. La verdad es que me gustan un chorro. A mí me choca tener celular grandote, así de pantalla gigante. Me choca, los odio. Pero pues lo que me pasaba con los celulares, esos básicos, los chiquitos, es que pues no tenían WhatsApp y todas esas cosas. Que la verdad es que sí me parecen necesarios. Entonces, por eso dejé de usar mi cacahuatito. Pero ahora ya sacaron unos súper básicos que tienen WhatsApp. Entonces sí pensé en comprarme uno, pero dije, ok, ahorita tienes otros gastos. No te pongas a gastar a lo menso en otras cosas. Así que no me lo compré. Pero quién sabe. A lo mejor el próximo mes sí me lo compro. Las sombras del cabello yo creo que las voy a hacer con el mismo HB. Realmente no son muy oscuras. Solo son algunas líneas que te dicen como aquí hay cabello. Entonces no voy a cambiar de lápiz.
Realmente el 2B las voy a usar, lo voy a usar nada más para las sombras de acá enfrente, que son muchísimo más oscuras. Y de hecho, en realidad yo no puedo alcanzar esta oscuridad, porque esta oscuridad está hecha con carboncillo. Entonces, no tiene ningún sentido que intente alcanzar esa oscuridad con lápiz, porque pues no, no va a pasar. Creo que está un poquito más abajo. Y esto sale de aquí de la esquina. Porque según yo ya hice como toda la parte que tenía que redondear y todas esas cosas. Entonces, por eso ahora ya estoy empezando con las líneas del cabello y las sombras más tenues. Y sí me está gustando, me faltan unas líneas acá arriba y ya empiezo con las otras sombras. Sí, sí me funcionan esas ahí. Por acá falta un poquito más de línea de cabello y aquí. Ahora sí voy a empezar con las sombras un poquito más intensas. Miren, ahora sí le calculé bien. Yo pensé que me iba a tardar un chorro, pero a lo mejor hoy no estoy tan distraída. Se me había olvidado. Según yo ya había borrado todas las líneas que no me servían, pero aquí siguen todavía todas estas líneas. Vamos a borrarlas. Ok, creo que ya con eso y ahora sí vamos a empezar con las sombras oscuras. Realmente estas de acá, creo que tengo que empezar por la base y ya de ahí iré subiendo. A lo mejor voy a marcar esta, que es la única que está del lado derecho. Voy a marcar un poquito más la línea estas líneas, nada más. Base. Y un poco esta. Ella tenía un poquito de sombrita. No necesitaba tanta. Entonces, esa no la hice más intensa. Está engañoso este, ¿eh? Yo de verdad pensé que iba a estar como que súper complicado.
Hasta la pensé y dije así de, oh, sí debería de escoger este dibujo. Pero realmente pues ya no estoy escogiendo. Siempre escojo láminas hacia adelante del libro. Entonces, pues el orden realmente es progresivo. Siempre va a estar más difícil la que sigue. Entonces, pues no hay como mucho para dónde hacerme. A ver si la que sigue ya la hago como de un cuerpo completo, o por lo menos de medio cuerpo, o algo así. Ya veré cuál escojo. Creo que esta solo debería estar un poquito más inclinada. Ya. Me gustaría que estuviera un poquito más corta. Hay que hacerle un poquito más de curva. Todavía no me convence, creo que está demasiado ancha. Ya la veo un poquito mejor, pero creo que igual voy a tener que regresar. Ok, voy a seguir al resto de la cara. De hecho, siento que aquí el mentón me quedó un poco pequeño. Pero afortunadamente todavía podemos hacer correcciones. Y aquí quiero hacer un poquito más suave la transición. Entonces le voy a seguir dando con este lápiz, pero como que muy suavecito en el borde. Y ya, de este lado va a estar un poquito más saturado otra vez. Siento que siempre se ve como que súper raro cuando estás poniendo las sombras, pero todavía no está completa. Aquí sí está como bastante definida.
Y acá. Pero la orilla sí debería de ser como que un poquito más oscura. Aunque sea nada más una línea, sí hay que revisar cuál es la calidad de línea que va en ese pedacito. Me gusta mucho cómo se ven las sombras en ese dibujo. Se ve muy cool, pero a ver qué tal terminando, qué tal se ve. Creo que todavía tengo que corregir varias cositas aquí de la sombra, justo, pero se puede ver bien, sí lo podemos lograr. Digo que realmente no vamos a poder lograr esa oscuridad porque pues no estoy trabajando con carboncillo. Pero sí podemos llegar a algo ahí, cercano. Pero se ve bastante bonito, yo digo. Es que se ve muy contrastante. Solo está así como que justo lo mínimo que necesitas para entender la figura. Es lo que dibujaron. Y me parece súper, súper lindo. Pero ya se está viendo más como la imagen de referencia. Espero. Esta es la sombra que me gustó más. Así, bueno, no la sombra que me gustó más, pero específicamente el pedazo de sombra que más me gustó, el ojo. Por lo menos en esta lámina. Así que se ve bastante bien. El chico que atiende la panadería es muy tonto, me cae mal. Siempre me pregunta 3 veces la cantidad de panes que voy a llevar. Además tenía todas las uñas con mugre marrano, ojalá le dé COVID. No digas esas cosas, Vickiano. Digo, si nos cae mal la gente, pero no seas malo. A lo mejor está distraído con otras cosas que trae ahí en la cabeza. Bueno, eso es que siempre, ¿verdad? La verdad es que a mí también hay gente que me cae mal luego, pero bueno. ¿Qué onda, Gris? ¿Cómo ves? Ya está quedando mejor, ¿no? La verdad, no te puedo decir que odies al chico de la panadería porque siento que yo sería igual de distraída. Justo vine y dijo, le caigo mal. No. No, no, no. No, no, no me caes mal. Realmente la gente que viene a este canal es bastante tranquila, en general. Ya está bien igualito. Ojalá, ojalá, ya casi. Eso estamos intentando. Pero todavía no queda acá del todo bien.
Digo, estoy, sí es el objetivo que me quedé, digamos, como lo más parecido, pero pues dudo mucho que quede idéntico. A lo mejor, ya que tenga un poquito más de experiencia con estas láminas, ya me empieza a quedar mejor. Digo, queda bastante decente justo pues porque estoy midiendo y haciendo todo el método como debe de ser, según yo. Por lo menos lo estoy intentando. Sí queda bastante parecido. Pero yo creo que si hacemos la prueba así como de ponerlo encima, no creo que quede idéntico, la verdad. Todavía no, pero esperemos que en algún momento sí. Por lo menos creo que las cosas, digamos como básicas, sí han quedado bastante bien. ¿Y qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hubo de bueno en su fin de semana? Fíjense que yo me comí unos chilaquiles que tenía mucho antojo, pero no están tan buenos, como que ya tenía un ratillo que los habían hecho, yo creo, y ya estaban como mojaditos, aguados. ¿Y qué dibujaste, Cris? Ay, y pues a mí no me gusta que estén así aguaditos. Y dormir después de mucho trabajo. Qué rico. Te echaste una siestecita entonces. A mí cuando hace frío y me cubro para estar calientita, siempre me da sueño, pero me duermo y siento que perdí todo el tiempo del fin de semana. Me siento como que desperdicié el día. Pero pues a veces también es necesario echarse una siestita, ¿no? Dibujé pues mi personaje. Ay, pues deberías de mandarlo al Discord a verlo. No sé, no recuerdo haberlo visto ya en Instagram. Pero también me he estado metiendo menos, entonces a lo mejor no lo has mandado. Bueno, no lo has subido, pues. Sí, si no, seguramente luego me va a salir ahí en el feed. Ay, que siento que ya tengo que trabajar más en el Instagram otra vez, porque las publicaciones no están teniendo tanta, ¿cómo se llama? Tanto alcance como antes. Maldito Instagram. Le agarras la onda y de repente ya no funciona igual. Pero pues a lo mejor ya es tiempo de pagar un anuncio o algo así. Que pues es lo que ellos quieren. Ay, según yo también iba a hacer ejercicio el fin de semana y no hice nada. Pero es que sí hacía mucho frío y la verdad es que así no me motiva a moverme. Me hace un poquito más floja. Ay, no, claro que sí lo vi. Claro que sí lo vi, tienes razón. Tu personaje, Lichi, me gusta. Me gusta, Lichi. ¿Y ella en quién está inspirada o qué onda? Creo que sí está bien, pero sí voy a tener que regresar a darle unos retoques aquí y allá. Ok, primero voy a terminar esto. Voy a terminar de rellenar todo. Y después voy a regresar a ver en dónde puedo corregir o mejorar algo. Pues en las chicas de juegos que me gustan. O sea, que me gusta su diseño. Ok. Sí, está bien. Creo que sí te entendí. Me gusta bastante. Este creo que va un poquito más como delgadito, un poquito más fino. Así.
No, pero sí, ya me acordé. Creo que escribiste algo de que ya iba a ser como tu pantalla de inicio o algo así para el stream. Me salí. Ahí vamos. Ah, sí, le hice una animación simple. Ah, qué cool. Para que sea la pantalla de inicio. Está padre. Ay, el otro día Dani. Ah, pues el fin de semana Dani me pasó el link para que descargara el Photoshop y no lo he descargado. Yo creo que lo voy a descargar hoy para ponerme a hacer ahí algo digital. Que siempre he tenido ganas, pero como que no lo practico y pues justo no me acuerdo nunca de nada. Entonces, tengo ahí un curso de pintura digital en Photoshop que me dan muchísimas, muchísimas ganas de tomar para hacer ahí algunas cosillas. Yo quiero ver cómo te queda. Seguro te quedan pinturas geniales. Okay, espero. Es que la verdad, de las pocas veces que he usado tableta para dibujar, me cuesta muchísimo trabajo adaptarme. Sí, es muy rara la sensación. Y como estar dibujando aquí, pero estás viendo pues en la pantalla, ¿no? Me saca mucho, mucho de onda. Porque siempre, pues siempre me he dedicado a ser tradicional. Entonces está así como que totalmente afuera de mi zona de confort. Pero muchas veces me han dicho así de, no, y es que deberías de intentar, porque pues ya tienes como la parte del dibujo, entonces pues podría hacer cosas cool en digital. Y sí me dan ganas, pero pues me tengo que poner las pilas. Pues sí tiene su truco acostumbrarse. ¿Qué me recomiendas tú, Cris? Digo, que ya con que me ponga a lo mejor hasta como un horario o algo así. A mí se me hace muchísimo más fácil justo si le pongo un horario y como que ya me pongo yo un compromiso de este día te toca hacer esto. Para mí es muchísimo más fácil lidiar con cosas nuevas. Que empieces apenas puedas, ok. Más rápido empiezas, más rápido te acostumbras. Vale, lo voy a bajar hoy. Y a ver qué tal. Sí, voy a empezar a jugar ahí con la tableta y todo eso. Y es que justo es un curso en doméstica de un ilustrador mexicano que se llama Patricio Veteo. Y tiene cosas súper bonitas que me encantan. Pero justo es como para hacer todos estos efectos de pintura y dibujo tradicional en digital. Que no sé qué tanto sentido tenga eso, que quiera hacer lo mismo, pero digital. Pero no sé, se me antoja muchísimo. Pues justo también está esto como de que pues puedes corregir y no sé, poner otros efectos suena muy bien. Hola Axel, ¿cómo estás? Justo le estaba platicando a Cris que quiero ya empezar a manejar un poquito digital. ¿Mi tocayo? Sí, Patricio Oteo. Pero tengo ese curso ya desde hace un chorro y no lo he empezado a usar. Pero les digo que Dani me pasó el link para bajar el Photoshop porque hace mucho que lo borré de mi compu, no me acuerdo por qué. Creo que la limpié, la reseté y ya no lo bajé nunca más. Entonces, a ver si lo bajo al ratillo y ya. A ver qué onda. Bien aquí chambeando. Pues sí, no, no queda más. Yo tengo que ponerme a hacer unos bocetos al ratito también. Que no sé por qué, como que no he tenido muchas ganas de hacer mis dibujos anatómicos otra vez. Pero pues quién sabe. Me voy a poner las pilas. Porque eso también lo tengo que hacer. Como que a veces la motivación baja un poquito. Pero afortunadamente hay trabajo, entonces hay que hacerlo. Y ya mañana vamos a continuar con el retrato. Que realmente el retrato que estoy haciendo en óleo ya
Digamos que lo más difícil era la cara, como la piel y todo eso. Lo demás, según yo, ya no va a estar tan complicado. Para digital yo uso Clip Studio Paint y Photoshop lo uso para detalles finales o ciertos filtros. Ay, fíjate que no me acuerdo si descargué ese Clip Studio Paint. Pero déjame, lo dejo aquí en el buscador para que me acuerde. Es que justo este curso de Patricio BTO de Domestika está como específicamente para Photoshop y es como de los pocos que encontré de pintura digital, así como, digamos, como yo la quiero aprender. Entonces por eso dije, bueno, pues el Photoshop. No sé qué tan diferente sea, pero pues a ver qué. Pero sí, déjamelo, lo checo y a lo mejor lo puedo bajar de una vez. Clip Studio Paint. Sí, ahí lo voy a dejar y lo veo. Lo veo después. Ay, estoy súper segura de que ya me lo habías enseñado. Es muchísimo más barato que Photoshop y a cada rato lo ponen en descuento. ¡Oh! Oye, ¿y en qué tienda lo compras? O sea, literal, así como en su página. ¿O hay algún? Ah, ya vi que lo venden en Amazon. No sé dónde más. Bueno, ahorita lo checo. Porque no me acuerdo de qué estaba viendo reviews el fin de semana y me salió como una página que te vende licencias de software. Muchísimo más barato, pero digamos que esa licencia solo la puedes usar como en esa computadora, que por eso es como más barato. Pero no sé, vamos a ver. De la página, ok, entonces ya la tengo ahí para revisarla al ratillo. Está la sombra de la orejilla. Creo que quedó bastante decente, ¿eh? Justo no está. No siento que esté magnífico, increíble. Pero creo que está bastante bien. Estas líneas creo que sí deberían ir un poquito más oscuras. Sobre todo aquí, como el borde de la oreja. Ah, qué mensa. Agarré el otro lápiz. Con razón, yo dije, ¿por qué no se ve tan oscuro? Dije, se ve igual. Descarga lo de la página. Igual lo bueno de la licencia es que te viene con garantía a tu nombre y tiene su propia nube para que puedas guardar ahí proyectos y su propia tienda de materiales. Ok. Eso me gusta. Y también tiene una modalidad en modelos 3D. Oh, por Dios. Bueno, pero creo que yo primero voy a intentar aprender del 2D y ya a lo mejor después me aviento. Será muy diferente a Photoshop. O sea, bueno, lo voy a descargar y voy a revisar como si tiene como las herramientas que necesito para el curso, todo eso. A ver qué onda. Porque sí, la verdad es que Photoshop, estarlo pagando cada mes, está súper caro. Entonces, definitivamente no, no me lo voy a quedar así como para siempre. Ya en cuanto me empiece a pedir así de, bueno, pues ya cómpralo, pues lo voy a desinstalar. La neta. Ok, ahora sí. Este iba hacia acá y ya se ve más oscuro, según yo. Creo que acá me hace falta un poco más de sombra. Igual es como sombra súper, súper tenue. Pero ahí está. Creo que ya. Ah, no es cierto. Acá me falta un poquito de sombra también. También esta es sombra
muy, muy tenue. Pero al final es sombra y hay que ponerla. Pero creo que se ve bastante, bastante decente este muchacho. Y ahorita les enseño rapidísimo cómo se hace el timelapse. O sea que de verdad no tienes que hacer nada, nada más tienes que bajar la aplicación. Bueno, realmente yo trabajo con dos aplicaciones porque pues me gusta ponerles musiquita y así. Solo tengo unos minutos. Hola, Laura. ¿Cómo ves? Ya prácticamente está terminado este chico. ¿Vas a tener otra clase? Ah, miren, esta no la había puesto, no la había oscurecido, todo lo que tenía que oscurecer. Sí, así. Ah, ok. Pues sí, me imagino. Esto lo voy a oscurecer un poquito más, pero no tanto como la sombra que está abajo de la oreja. A lo mejor voy a marcar un poquito más la línea de abajo de la sombra del cabello. Aquí solo estoy teniendo cuidado como de no apoyar la mano completa, nada más apoyo un dedito, igual que cuando pinto, porque si no, aquí es muy posible que me lleve todo el grafito y que manche un buen. Falta un poquito de sombra acá en el cabello. Digo, ya son cosas mínimas, pero son detallitos que se ven bien. Detallitos del cabello. Acá me gustaría que estuviera un poquito más sólida la sombra. Y aquí que estuviera un poquito más definido el borde de los labios. Y ya con eso yo quedaría satisfecha en general. No me parece que haya quedado perfecto, pero quedó bastante bien, según yo. A ver, vamos a detener la grabación. Ay, a ver si me cabe el dedo. Sí, sí me cupo. Ok. Bueno, así quedó el dibujo. Nada más le voy a poner la fecha. Hoy es 21. Oigan, qué bueno que no tembló el 19. La verdad es que cada 19 de septiembre estoy así como de, oh, que no tiemble, por favor. Ok, entonces básicamente aquí ya nada más hay que ponerle parar. Lo había pausado, porque puedes pausarlo y como regresar y otra vez, no sé, cambiar la escena o de dibujo, lo que quieran, y seguir grabando. Pero creo que quedó, bueno, ahorita va a quedar al revés, justo porque lo estaba grabando al revés. Pero lo voy a editar y lo voy a voltear. Así que se vería así. Entonces,
Ay, déjenme lo cambio. Gracias, Laura. Miren, si le pones acá en generar, le puedes poner como cuánto quieres que dure. Lo voy a poner más cerca. Aquí le mueves como los segundos. Nos vemos, Laura, que te vaya bien tu clase. A lo mejor yo quiero que dure... A mí, por lo general, no me gusta que duren más de 30 segundos para poder dejarlos ahí en el feed de Instagram. Pero pues le puedes cambiar la velocidad y todo. Igual puedo hacer que se vea muchísimo más rápido. A lo mejor tengo que editar un poquito las luces. O el contraste. Digo, no sé, porque también estoy grabando una... ¿Cómo se llama? Una pantalla. Hola, Travis. Mira, ¿qué te parece? Así quedó el muchachillo de hoy. Gracias. Voy a ver si puedo hacer que se vea como decente un timelapse. Porque hace muchísimo que no hago timelapse. Entonces, ahorita lo editamos rapidín. Nada más que está justo está de cabeza. Porque no se voltea la cámara. Y creo que ya voy a hacer timelapse más seguido. Es que sí me da muchísima flojera tener que acomodar el tripié del teléfono y la cámara para estar grabando el dibujo para el stream y todo eso. Pero no estuvo tan terrible. Me gusta el estilo de timelapse, que se ve como stop motion. Pues se ve como stop motion, un poquito como stop motion, porque nada más le puse que capturara una foto cada... Creo que le puse cada 2 segundos. Entonces sí se ve así como bastante... Sí, justo como stop motion. Pero a mí también me gusta. Tengo varios en mi perfil, pero pues ya tenía un chorro. Yo creo que los 4 meses que tengo de hacer stream, más o menos es lo que tiene que no subo un timelapse a mi feed. Entonces creo que esta será un buen momento para hacerlo de nuevo. Vamos a ver... No, yo creo que le voy a dejar que sea un poquito más de 30 segundos para... Bueno, no. Es que estoy pensando si quiero cortar el principio o no. Que nada más salgo ahí como moviendo cosas. Pero realmente se pueden hacer súper, súper rápidos estos videos. Entonces, aunque borraras y te equivocaras y... fueras al baño y regresaras, realmente no se nota en el timelapse. Por eso me gustaba mucho hacer timelapse al principio, que todavía no hacía stream ni nada, porque la gente no veía como, bueno, según yo, ¿no? En mi cabeza. Me preocupaba que vieran cómo que equivoco y todo eso, pero pues es normal. Y ahora lo hago todos los días aquí. Entonces ya me acostumbré a equivocarme en público, digamos, pero pues no está mal. Es normal. Vamos a ponerle Charles Barg al archivo. No, la verdad es que pensé hacerlo aquí en el stream, pero sí se tarda un poquito. Entonces, creo que va a ser muy aburrido. Así que mejor ahí lo dejamos hoy. Y mañana seguimos con el retrato del fotógrafo. Les digo que ya no me voy a tardar gran cosa. Hoy voy a hacer unos bocetos que necesito para otra pintura. Y cosas que no son tan entretenidas. Pero que hay que hacer. Entonces, pues sí, supongo que por hoy los dejo. Muchas gracias por acompañarme. Creo que ya salió un poquito el sol. Entonces, eso me hace feliz. Voy a tomar un poquito el sol allá afuera. Así que, pues nada, pórtense bien, pónganse su mascarilla si tienen que salir, y así. No me acuerdo qué más les iba a contar hoy ni nada, pero bueno. Seguramente ya mañana me acordaré. Se cuidan.